Había un alto consumo de los jóvenes en los últimos años, porque estos productos son muy fáciles de encontrar en los hogares, supermercados, almacenes y ferreterías. No obstante, ahora hay una disminución del uso de solventes por el trabajo permanente del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, con los estudiantes y sus padres, de modo de prevenir y de advertir sobre cómo pueden ser utilizados algunos productos que sirven para la limpieza diaria para nosotros es un tema siempre los solventes eh, ha sido importante dentro de la región siempre hemos liderado en este último estudio no, eh, no llevamos digamos la, la delantera y que sigo, sigo, sin sin duda alguna eso por supuesto para nosotros es positivo trabajamos fuertemente eh, con los establecimientos educacionales pero más con los padres que son ellos quienes están permanentemente en casa eh, y quienes tienen de alguna forma eh, la posibilidad de tener un control también sabemos que estas sustancias como los inhalables son sustancias que están en la casa que son de uso doméstico que son de fácil acceso precisó que se ha visto que entre los niños de quinto a sexto básico existe mayor consumo de este tipo de droga por su fácil adquisición en los mismos hogares llamó a los padres a poner atención con quién se juntan sus hijos cuáles son las actividades que realizan diariamente con más control en su rutina diaria